Cuando sigo abajo ya no había castillo, estaban terminando la Basílica San Pedro. Está Miguel Ángel en el techo pintando. Ese Mickey, ¿cómo estás? Qué bueno lo del dedo, ¿no? A ver, acércalo un poco más. Acer... Acá está, ¡Ya, ya, ahí queda. Ahí queda, está muy bien así. Va a funcionar. ¿no? Tiene talento ese muchacho, tiene talento. Tiene talento. Qué bueno, qué un montón de empleados por todos lados, por supuesto, ¿no? <laughs> y su esposa, por supuesto, ya estaba en su trono de papiza, ¿no? Con su vestido amarillo y blanco, y, y todas las artijas, ¿no? Todo, todo el oro de las Américas, tenían los ¿no? siempre, ¿no? Y joja, perdón, el Papa José Javier I subió al trono y empezó a gobernar la cristiandad. Y venían los príncipes y los reyes, todos agachados delante de él, ¿no? Solamente veía nucas y traseros, nada más. Tenían todo el poder, todo. Pero ella quería más. La felicidad, nunca acá, allá. Todavía queda él. ¿Por qué no subes a ver a tu pata el gigante? Y le pregunta a ser Dios y yo sería su mujer. Pero mujer, pero por favor, cállate y sube. José Javier subió a su frijol para buscar su suerte en roja. Pero subió como sube un papa en su papa móvil: ascensional, ¿no? Con los angelitos llevándolos. No llego abajo, arriba, perdón. O sea, bien abajo para él. Son los dos pies en la nube. Uh -huh. Está bien, agradable. ¿Quién es? El Papa, José Javier, primero. ¿Y qué quiere el Papa, José Javier, primero? Quiere ser Dios y que su mujer sea la diosa. Y en ese mismo instante, la cabeza del gigante empezó a reírse y a reírse a carcajas. Y dos cachos salieron de la cabeza y ¡buah! se clavaron en el cielo. Y la sangre empezó a caer y el frijol empezó a tambalear y a caer también. Y ¡buah! José Javier llegó abajo. miró a su alrededor y ahí estaba su choza con el hueco en el techo como siempre su mujer a su lado renegando, como siempre no había vaca pero de pronto porque siempre llega el de pronto en los cuentos llegó un toyota tercel celeste se cuadró delante de la choza de josé javier ella abajo más bella que nunca que hacía doler los ojos de mirarla. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Ella dijo, José Javier, está esta es la suerte roja. ¿Quién lo quiere todo? Al final lo pierde todo. Para vivir rico hay que saber decir, me basta. Gracias. Gracias. Gracias, cuentos. Muy bien, ya pudieron descubrir el desenlace de la historia de José Javier. ¿Qué les pareció la historia? Bueno, buenas tardes, antes que. Antes de preguntarles, por favor, envíen su saludo, asistencia al chat. Sí, buenas tardes, profesor Suárez, que también ya está con nosotros. Buen día, Catisita. buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal también a los chicos? Muy, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, entonces envíen por favor su saludo, asistencia. Hola. Saludando al profesor, pero que quede constancia en el chat que ustedes están aquí presentes. Bueno, desde la mañana les estuve compartiendo esta narración de François Balois, este filósofo francés que a mí me gusta mucho y que es un gran y genial cuentacuentos. Eh, la historia de Joja es una historia muy bonita y, y tiene referencias también a la historia de las habichuelas mágicas que yo imagino que ustedes conocen. Y algo que yo recojo de ese cuento es la frase que siempre repite la mujer, que es, la felicidad no está aquí, siempre está más allá. Y para algunas personas eh, les cuesta mucho encontrar la felicidad en el momento en el que se encuentran ahora y por eso comienzan a solicitar más cosas de las que necesitan y por eso no aprenden a decir me basta y tú con la narración que has escuchado si escuchaste poquito le escuchaste bastante espero que puedas encontrar también tu mensaje y lo que te y lo que haya resonado contigo con el cuento voy a seguir compartiendo historias de François porque de verdad Creo que es algo que se tiene que compartir y difundir. Es un gran, gran cuenta en cuentos. Listo, profesor. Ya podemos empezar con la clase. Listo, Catecita. Muchas gracias. Eh, yo sí llegué un poco tarde, creo, cuando ya se estaba despidiendo. Me hubiese gustado también este, poder eh, apreciar un poquito, ¿no? Eh, sobre el video. Siempre, siempre se aprende. Muy bien. Gracias, Catecita. Reitero mis saludos uh, a cada uno de ustedes, muchachos. ¿Qué tal? Muy, muy buen día. ¿Qué tal? Eh, espero que todo esté yendo bien en casa y de esa manera poder estudiar como debe de ser, ¿no? Con la tranquilidad necesaria. Y si no es así, bueno, sacar fuerzas de donde sea y poder sobrevivir, puede ser un mal momento que, que puedas tener, ¿ya? Eh, Vamos a empezar la clase de hoy, martes 24 de noviembre. Ya se acaba, se acaba el año. El tiempo no perdona, así es que hay que ponerse las pilas, sí, y hay que seguir, pues, con la preparación que tenemos, eh, que alcanzar para lograr el objetivo. Muchachos, hoy nos toca hablar sobre la atmósfera terrestre, pero en una segunda parte. Ya. Esta segunda parte, más bien, lo tendríamos que relacionar con problemas ambientales. Problemas ambientales relacionados a la atmósfera terrestre. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a ver. Profesor, pero ya, pues, la vida está llena de problemas y usted más problemas todavía. Sí, pero estos problemas eh, creo que tienen una solución. Eh, que ya se está dando. Lo bueno es que por lo menos los países han acordado, han establecido ciertos convenios, o como ya dije, ¿no? Acuerdos que van a permitir, de alguna manera, eh, poder sobrellevar y resolver los problemas que no solamente aquejan a un grupo de países, sino esto es mundial. Ya esto es mundial. Les compete a todos entonces. ¿Ok? ¿Y a qué problemas me estoy refiriendo? ¿Qué problemas ambientales serían? Eh, la contaminación es una de ellas. La contaminación y es, eh, todos contaminamos, todos. Si todos contaminamos, como seres humanos, eh, también déjame decirte que eh, las actividades económicas también todas contaminan, justamente por eso, por ser humanas, por ser acciones humanas. Ojo con eso, ¿ya? Lo importante es, pues, no causar una contaminación tan grave eh, al, al ambiente que, que nos rodea o el ambiente donde nos desenvolvemos, ¿cierto? Eh, a esos problemas me refiero entonces. Una, una de ellas, o uno de esos problemas, sería la contaminación, porque en este caso la contaminación sería, pues, la raíz de todo, ¿ah? ¿eh? el origen de todos los problemas ambientales y más aún cuando hablamos de la atmósfera. Porque con la contaminación se da el calentamiento global. ¿Cierto? Con el calentamiento global surge otro grave problema que es el cambio climático. También con la contaminación se da el deterioro de la capa de ozono o si no, eh, el origen de las lluvias ácidas. ¿Te das cuenta? El ambiente se vuelve inapropiado para la vida, o por lo menos nocivo para la vida. Estos problemas ambientales relacionados a la atmósfera es lo que vamos a tratar ahora. ¿Ok, chicos? Muy bien. Empecemos entonces. Tengo que tener una, una base para eh, poder entender mejor estos problemas ambientales. Y esa base eh, parte de esto. O sea, nuestra atmósfera estratificada. O sea, nuestra atmósfera dividida en capas. Eso es lo primero que tengo que tener como base. Muy aparte de lo que hemos desarrollado la semana anterior. Esto tengo que tenerlo como base. A ver. Nuestra atmósfera se divide en cuatro capas, pero esas cuatro capas han resultado siempre y cuando tomen en cuenta el comportamiento térmico, el comportamiento de temperatura. ¿Cómo se comporta la temperatura en cada una de las capas? Bien sabemos que el comportamiento térmico en la primera capa donde vive el hombre, o sea, la capa más baja, la capa que está pegada a la superficie terrestre, ¿no? O sea, esa capa llamada tropósfera, ahí el comportamiento de la temperatura en la tropósfera, reitero, es inversamente proporcional a la altura. El comportamiento de la temperatura es inversamente proporcional a la altura. Temperatura versus altura es inversamente proporcional. O sea, si yo alcanzo. O yo haciendo, mejor dicho, haciendo, alcanzo mayor altura, la temperatura va a ir disminuyendo, ¿cierto? Tú asciendes, tú subes, 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 la temperatura, todo lo contrario, desciende, desciende, desciende la temperatura. Pero esto es en la primera capa. Esto sucede en la primera capa. En la segunda capa ya no sucede eso. La segunda capa es la llamada estratosfera, ¿cierto? La estratosfera. En la estratosfera, eh, tú vas a notar que la temperatura ya no desciende con la altura, sino al revés. La temperatura empieza a ascender con la altura. O sea, hay un comportamiento directamente proporcional. Se diferencia de la primera capa, ¿sí o no? Se diferencia. Ya, listo. Hemos alcanzado entonces la explicación del por qué encontramos dos capas distintas. Eso se basa en el comportamiento térmico, en el comportamiento de temperatura. ¿ya? En la troposfera, el comportamiento es inversamente proporcional entre temperatura y altura. En la estratosfera, es directamente proporcional. En la estratosfera, ya en la segunda capa, tú empiezas a ascender, ¿sí? ganas más altura y la temperatura también empieza a ascender. Pregunta, ¿por qué? A ver, a ver, eh, ¿cuántos tengo aquí? Eh, son 22, ¿no? 22, 21. ¿Alguien de ustedes, de los 22 alumnos, 21 alumnos que tengo aquí, eh, ¿alguien me puede responder eso? Repito la pregunta, repito. ¿Por qué en la estratosfera, o sea, en la segunda capa, ¿sí? ¿Por qué la temperatura asciende? ¿Por qué ya no desciende? ¿Por qué está en ascenso la temperatura? ¿Por qué tiene una, una, un comportamiento directamente proporcional? ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien sabe? ¿A qué se debe eso? Pierito me está contestando, qué bueno, qué bueno. Pierito me dice, porque los rayos solares se quedan en esa capa. Ya, muy bien, muy bien, tiene que ver algo, tiene que ver algo, muy bien, muy bien. Y es por simple deducción, ¿no es cierto, Pierito? Claro, esa capa está ganando algo de energía, ¿cierto? ¿No es cierto, Pierito? esa capa llamada estratosfera está ganando un poquito de energía, se está quedando un poquito de los rayos solares, como dicen ustedes, ¿verdad? Así es. ¿Y qué tipo de radiación, Pierito? Él mismo me contesta, me dice radiación ultravioleta, profesor, la radiación UV, la radiación ultravioleta. Así es, claro, 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 está bien, muy bien. Eh, lo que pasa, como bien ustedes participan, por eso que me quito el sombrero con ustedes, y no es porque soy el sobón, pero es la verdad. Eh, ¿Qué tal, Nadine? Muy bien. ¿Qué tal, este Danielito también está ahí contestando? Eh, en la estratosfera, en la estratosfera, reitero, hay un gas de efecto invernadero. ¿Se acuerdan de la semana pasada? Estuvimos hablando de eso. Hay un gas de efecto invernadero. Ya nadie nos dice, ¿no? Y varios de ustedes me han contestado ya. Me dicen ozono. Ah, así es. El ozono. El ozono es un GEI, gas de efecto invernadero. Ya, este gas de efecto invernadero, ¿qué eh, capacidad tiene? ¿Te acuerdas? ¿Qué capacidad tiene? ¿Qué característica tiene? Muy bien, Nadine, lo máximo, Nadine. Ella me dice, profesor, retiene calor. Así es. En realidad, eh, retiene energía solar de tipo ultravioleta, ¿verdad, Nadine? De tipo ultravioleta andreita qué tal cómo estás qué tal andreita muy buena tu participación también eh, andreita me dice absorbe energía cierto absorbe energía y la energía eh, del sol específicamente se trataría pues de la radiación ultravioleta verdad muy bien melanie también está participando eh, los felicito chicos así así debe ser siempre muy bien eh, y eso es justamente el por qué la estratosfera gana un poquito de calorcito no ¿Sí o no? Ese es el motivo. ¿Me dejo entender? El ozono se queda con una parte de la energía solar. Entonces, como el ozono que está en la estratosfera se queda con una partecita, se queda con una partecita de energía solar, eso hace pues, que la temperatura se eleve un poquito. Aunque no mucho, ¿ah? ¿eh? No vayas a pensar que en la estratosfera, uff. Como retiene calor, entonces ahí uf, se estaría pues sudando de calor. No, no tanto así, ¿eh? no tanto así. En la estratosfera se retiene energía, pero no lo suficiente como para que esta temperatura sea sobre cero. ¿Me dejó entender? No es sobre cero. La temperatura siempre va a ser bajo cero. O sea, hace frío. Sí, la, en la estratosfera la temperatura es baja, hace frío, pero ya no tanto como en otras zonas más inferiores, ¿no? Eso sí, eh, repito, ojalá que, que se me entienda. Eh, en la estratosfera se retiene energía, eso es cierto, se retiene energía, se retiene la energía de tipo ultravioleta, ¿verdad? Sí. Eso hace que la, que la temperatura aumente un poquito, pero no mucho. No aumenta mucho. ¿ya? Apenas, mira, de lo que estaba en menos 59 grados, menos 59, ojo, ¿eh? bajo cero, menos 59, o sea, un frío insoportable. ¿ya? Más frío que el corazón de mi ex, ¿no? Menos 59. Hasta más o menos menos 2. Aumentó, ¿sí o no? No disminuyó, aumentó de menos 56 a menos 2. Eso es un aumento, no es una disminución. Yo prefiero mil veces estar a menos 2 que a menos 56 o a menos 59. ¿Cierto? Menos 2 hace, hace frío, pero no tanto, no tanto. ¿Cierto? Listo. Entonces ya sabemos el comportamiento térmico en cada capa. Y qué bueno que ustedes lo hayan relacionado con eso de eh, la presencia de un gas de efecto invernadero. Vamos a la tercera capa, sí, vamos a la tercera capa, cruzando la estratopausa, ¿no? ¿Se acuerdan de la estratopausa? ¿Se acuerdan de tropopausa, estratopausa, mesopausa y termopausa? ¿Se acuerdan? Ya, esos son límites, no son capas, son límites, ¿cierto? Entonces cruzamos la estratopausa y llegamos a la mesósfera. En la mesósfera qué sucede? Otra vez la temperatura empieza un descenso franco, ¿no? Empieza a descender hasta llegar a menos 110. ¡Aso! ¡Qué abuso de frialdad! Este ya se pasó ya. Parece que aumentaba, aumentaba, ¿no? En la estratosfera parece que llegamos y sobrepasábamos el cero a positivo en temperatura, ¿no? Entrábamos, parecía que llegábamos, pero no llegábamos. Alcanzamos la mesósfera. Y la temperatura otra vez en descenso, otra vez en descenso, hasta menos 110 va a llegar la temperatura. ¡Ah, su diablo! Qué frío, ¿no? Qué frío. Pregunta: ¿Por qué? ¿Por qué en la mesósfera hace tanto frío? ¿Por qué es la capa más fría? ¿Por qué? ¿Mm? ¿Por qué la mesósfera es una capa tan fría? ¿Por qué menos 110 grados? ¿A qué se debe? Claro, muy bien, Nadine, muy bien. Muy bien, Saulo. Claro, esa es la respuesta. En la mesósfera, prácticamente ya no existen los GEI. Como dice Saulo, como dice también, creo, este, Nadine por ahí, ¿sí? En la mesósfera ya no hay, prácticamente ya no hay, ya no vas a encontrar GEI. O sea, ya no hay gases de efecto invernadero, porque son estos gases lo que retienen calor. Si no hay gases de efecto invernadero, entonces cómo se queda el calor, cómo se queda esa energía calorífica, no se queda, pues simplemente pasa y no se queda. Es por eso que la mesósfera es tan fría, por la escasísima o prácticamente no presencia de gases de efecto invernadero. ¿Me dejó entender? Sí. Por eso en la mesósfera, por eso en la mesósfera es que eh, la temperatura es tan baja. A ver, entonces, en la mesósfera, en la mesósfera, hay una relación directa o inversa entre altura y temperatura. ¿Tú qué dices? A ver, contesta. Claro, así es. En la mesósfera, ojo, la tercera capa, la mesósfera. La mesósfera. La relación es directa o inversa. ¿Mm? Directa o inversa. Entre altura y temperatura. Sucede lo mismo, sucede lo mismo que en la troposfera ¿cierto? Sucede lo mismo que en la troposfera O sea, la relación es inversamente proporcional. ¿No es cierto, Danielito, Piero, Marcelo, ¿qué tal, Marcelito? ¿Qué tal? Marquito también. Eh, Giovanita, ¿cómo estás? Ah, no, Sofi, Sofi, Giovanna, Sofi. Ahí está. Me entienden, ¿verdad? Me entienden. En la mesósfera es inversamente proporcional. ¿Ya? no lo olviden de eso. ¿eh? Tropósfera inversamente proporcional. Estratosfera directamente proporcional. Mesósfera inversamente proporcional. Profesor y la última capa, la termósfera, porque es la capa más alta, ¿no? Sí, es la capa más alta, la termósfera. Y es la capa más alta y también es la capa más grande. O sea, aparte de ser la más alta eh, la más grandota, o sea, la que tiene más volumen. Es enorme. La termósfera es enorme. ¿Sí? ¿Y qué sucede con la temperatura allí? ¿Qué sucede mientras vas ascendiendo? ¿Vas ascendiendo? ¿Vas ascendiendo? ¿Qué sucede con la temperatura? ¿También asciende o desciende? ¿Tú qué dices? ¿eh? Aumenta, claro, Saúl, Saulo, ¿no? Claro, aumenta. Exactamente. ¿no? ¿Y por qué? Ah, ¿Por qué aumenta? Y date cuenta de que tú sigues subiendo, sigues subiendo, sigues subiendo, sigues subiendo, y aumenta la temperatura, aumenta la temperatura, aumenta la temperatura. Es una relación directa, ¿sí o no? Relación directa, pues. Aumenta la altura, aumenta la temperatura. Eso sucede en la termósfera, en esa capa tan alta. O sea, la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué, profesor? ¿Hay gases de efecto invernadero? No, no es por eso. No es por los gases de efecto invernadero. Como dice Saulo, Saulo me dice, estás más cerca al sol. Claro, estás más cerca al sol. Exactamente. Al estar más cerca al sol, como dice Saulo, entonces los pocos átomos, los pocos eh, gases que vas a encontrar ahí, ¿no? Eh, átomos gaseosos que vas a encontrar ahí, pues van a dinamizarse de tal manera, de tal manera que la temperatura, pues, empieza a elevarse de manera descomunal, ¿no? Porque ahí la temperatura fácil puede sobrepasar los mil grados Celsius. Mil grados Celsius. O sea, es, es un calor, pues, ¿no? Es porque esa capita eh, está más cerca al sol, como dice Saulo, y cuanto más cerca al sol, más todavía va a elevarse la temperatura. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Eso es lo que pasa con el comportamiento de temperatura. Yo quería que esto sí lo, eh, lo entiendas, ¿no? Sofi, ¿qué tal, mi querida Sofi? Saludos. Eh, Sofi me está preguntando, profesor, y la exósfera. La exósfera no es considerada una capa. Eh, algunos autores de repente sí, pero como estamos ya eh, en todo lo que es lo científico, lo científico... Eh, involucra involucra la discusión claro la discusión alturada no con cuchillo no con piedra ¿sí o no eh, los científicos siempre involucra alguna discrepancia lógico no no estamos em amparados bajo un dogma sino bajo fundamentos y fundamentos que también se explican por principios por leyes o si no por teorías ¿ah? Y te voy diciendo de que eh, algunos autores sí consideran a la exósfera como una capa. Pero, por lo menos en lo que es lo, lo unánime, o la mayoría, mejor dicho, perdón, lo, la mayoría, no considera a la exósfera una capa. ¿Sabes por qué? Porque la atmósfera es aire. La atmósfera es aire. Y en la exósfera ya no hay aire. Entonces no sería, no sería parte de la atmósfera. Sí tiene alguna implicancia, sí tiene algo por qué mencionar, pero como parte de la atmósfera ya no. ¿Sí? Como parte de la atmósfera ya no. ¿Está bien? Eh, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Por qué sería bueno mencionar a la exósfera? No tiene aire, no hay aire. ¿Sí? En la exósfera, en la exósfera, tú vas a encontrar el campo magnético de la Tierra, sí, el campo magnético de la Tierra. Entonces, a partir de eso ya lo tienes que mencionar. Mencionas a la exósfera. Ojo, sí. Algunos u otros científicos dicen que eh, la exósfera es una parte de transición, no, es una parte de transición de la Tierra. Entre la atmósfera y el espacio exterior. ¿Sí? Entre la atmósfera de, de, de la Tierra y el espacio exterior hay una zona de transición, ¿no? Ya, esa es la exósfera. ¿Está bien? ¿Sí? Algo así como, ¿se acuerdan ustedes la, la, la ceja de selva? ¿Se acuerdan la ceja de selva? La ceja de selva, en el Perú, ¿no? La ceja de selva está entre la sierra y la selva. ¿Sí o no? Y la ceja de selva, pues es como una transición también. Cuando tú viajas y estás yendo, estás yendo de la sierra hacia la selva, el paisaje no cambia abruptamente, ¿cierto? No cambia abruptamente. El paisaje va a cambiar, pero de manera paulatina, lenta, no, no, no tan abrupto. No es que doy un paso y pasé de la sierra a la selva, no, no, no es así. Hay una zona de transición que nosotros le llamamos ceja de selva. La ceja de selva es una transición entre la sierra y la selva. Algo parecido es la exósfera. La exósfera vendría a ser una zona de transición entre la atmósfera de la tierra y el espacio exterior. Y lo importante de la exósfera no es por su contenido de aire. No es porque tiene gases de efecto invernadero. No es porque tiene aerosoles. Sino lo importante de la exósfera es que ahí vamos a ubicar a el campo magnético de la Tierra. ¿Sí? Llamado también como magnetosfera. ¿Ok, chicos? ¿Listo? ¿Alguna consulta? ¿Ninguna? Ninguna, ¿no? Bien. Eh, ya, ese, ese, este de acá era... Una estratificación de, de la atmósfera en cuatro capas, ¿cierto? Es lo que te dije. Cuatro capas. Pero, ojo, eh, que es una manera de dividir a la atmósfera en cuatro capas. Es una manera. Es la más conocida, es la más utilizada, pero no es la única. Porque aquí, en el extremo izquierdo, derecho, en el extremo derecho, tengo otra división pero en tan solo dos capas. La primera capa, la homósfera. ¿Sí? La homósfera. Y la segunda capa, la más alta, sería la heterósfera. Esta es más fácil, ¿no? Esta es más fácil, sí, es más fácil. Homósfera, la más baja, donde vivimos, homósfera, y la heterósfera es la más alta. Profesor, pero más o menos a partir de dónde ya es heterósfera. A más o menos una referencia de 80 kilómetros. ¿Ya? 80 kilómetros aproximadamente. Ahí está, ahí lo pongo, ¿ya? O sea, desde el ras del suelo, desde acá, ¿no? Desde, ahí están mis cerros de Pamplona, ahí están mis cerritos, ahí está mi casa, ahí está Bacán. Desde ahí hasta 80 kilómetros de alto es la primera capa, llamada homósfera. ¿Sí? Y a partir de los 80 a más alcanzando de repente mil kilómetros, ¿no? Más o menos, eh, sería la heterosfera. ¿Está bien? La heterosfera. ¿Ok, chicos? Profesor, pero ¿qué han tomado en cuenta aquí? ¿Qué han tomado en cuenta aquí para dividir a la atmósfera en tan solo dos capas? ¿Qué tomaron en cuenta? ¿La temperatura? No. Aquí ya no tomaron un comportamiento físico. Aquí tomaron en cuenta un comportamiento químico. Repito, para dividir a la atmósfera en cuatro capas, cuatro capas, tomaron en cuenta el comportamiento térmico, térmico, ¿sí? Temperatura. Eso sería algo físico, ¿sí o no? Físico. En cambio, también dividimos a la atmósfera en dos capas, homósfera y heterósfera, pero en esas dos capas... ¿Qué hemos tomado en cuenta? Ya no el comportamiento físico o térmico, sino hemos tomado en cuenta el comportamiento químico, o sea, la composición química. En la primera capa en la atmósfera abunda el nitrógeno y el oxígeno. Y en la segunda capa vamos a encontrar principalmente hidrógeno y helio. La presencia de estos gases en cada capa es por el peso que tienen, ¿no? Es por el peso que tienen, ¿ya? Nitrógeno y oxígeno en la primera capa, hidrógeno y helio eh, son gases, pues, que predominan en la segunda, en la segunda capa, ¿está bien? Listo. Profesor, ¿y por qué los nombres, ah? ¿Por qué los nombres de homósfera, heterósfera? ¿Por qué esos nombres? ¿Por qué, no, ¿Por qué no Roberto, Julio, no sé, pues, Vanessa, Sofía, no? ¿Por qué otros nombres? ¿Por qué, ah? Ah, lo que pasa es lo siguiente, mira, el término homósfera, ¿a qué se refiere? Homósfera, homo. ¿Qué es homo? Homo es igual, ¿no es cierto? Igual. Lo que pasa es que aquí, aquí en esta primera capa, hay una igual eh, distribución de gases. Una igual cantidad en porcentajes de gases. ¿Sí? Por eso se llama homósfera. Como dice acá, es una difusión homogénea de todos los gases. Profesor, no entiendo, profesor. Uy, ya me dio un derrame cerebral, profesor, ya me quedé tuerto. A ver, voy a agarrar en una bolsa, escucha bien, ¿ah? ¿eh? En una bolsa y voy a tomar parte de esta cantidad del aire. ¿Sí? Parte del aire de acá. ¿Sí? En una bolsa. Ahí está. En un recipiente, voy a si quieres. ¿Sí? Este va a ser mi muestra A. ¿Está bien? Y luego voy a ir un poquito más alto, acá, y también voy a tomar una muestra de aire ahí, en una bolsa. ¿Ah? Voy a poner ahí muestra D. A ti que te gusta la química. Y luego, acá, donde vivo yo, ahí está, ve, a ver, ahí, ahí. Y voy a tomar una muestra, otra muestra con otra bolsa, letra C. Tengo tres muestras. Están en diferente altura, ¿sí o no? Están a diferente altura. Ya, pero si yo voy. Agarro esas muestras y lo mando a laboratorio químico, a un laboratorio químico, me va a arrojar lo siguiente. En la, en la muestra A, 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno. Me disculpa la letra, lo que pasa es que hablan, estoy escribiendo con la derecha, yo no soy derecho, por eso me, el 8 me sale infinito, creo. A lo mejor lo borro porque no me hace que ahí, no me entiendas. Me salió infinito acá. Ahí está. Repito. En una de las muestras, creo que te dije la muestra A, ¿sí? La cantidad de nitrógeno me salió 78%. Y oxígeno, 21%. Sumado los dos, 99. ¿Sí o no? Ya, eso fue en la muestra A. Aquí. Ahora me toca analizar la muestra B, que está más alto. Ya cerca a los 80 kilómetros, ¿sí o no? Y hago lo mismo, voy a analizar a ver esa muestra ¿no? de aire que tomé en esa bolsa y que lo llevé al laboratorio químico. Y también voy a analizarlo a ver qué me arroja. Y me arroja lo mismo. Me arroja lo mismo. 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno. Uno dice: ¿Qué pasó? ¿Igualito? ¿Igual? 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 Homo, igual. Homo, igual. ¿Me entiendes? ¿Sí? Me voy a la tercera y última muestra, la que tomé aquí, atrás del suelo, donde estoy yo parado ahí, ahí, por mi casa, ahí, por mi barrio. Tomé también una muestra, no, de aire. Lo mando al laboratorio químico y lo analizo. ¿Y qué me surge? ¿Qué me surge? 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno. En porcentajes, estoy hablando por si acaso, ¿eh? porcentajes. En esa muestra hay 78% de nitrógeno y en esa muestra de aire que tomé hay 21% de oxígeno. Igual, igual. Por lo tanto, hay una difusión homogénea de los gases. ¿Me entiendes? ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso se le llama homósfera. En cambio, en la heterósfera no sucede eso. ¿Qué significa hetero? ¿Qué significa hetero? Diferente, ¿no es cierto? Diferente. Es distinto. Diferente. Porque, mira, ve, en la heterósfera, yo voy a tomar una muestra aquí. Otra muestra de acá, otra muestra de acá y otra muestra de acá. ¿Qué voy a encontrar? Ah, que en la muestra más inferior hay más nitrógeno. En la otra capa, más oxígeno. En la otra capa, más helio y en la otra capa, más hidrógeno. No hay una correcta distribución. Es diferente. Es como si, si dentro de una capa hubiesen otras capas. ¿Me dejó entender? Entonces acá sería ya diferente, heterósfera. Te das cuenta que en la heterósfera ya como que se, uno se da cuenta la diferencia de, del peso de los átomos, tanto de nitrógeno, oxígeno, a helio y también hidrógeno. ¿Sí? Los gases más ligeros estarán en la parte más superior, pues. Por ejemplo, el hidrógeno y el helio estarán en la parte más superior. Y los gases más pesados estarán en la parte inferior, nitrógeno, oxígeno, ¿no? Pero esto sucede en la heterósfera. ¿Ok? Así que chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? Esta última eh, división de la atmósfera, eh, te soy sincero, no, no se toma mucho en cuenta, ¿no? No se toma mucho en cuenta en los exámenes de admisión. O por lo menos lo que se ha visto no lo consideran mucho, ¿sí? En cambio, lo que sí ha venido ya, lo que sí ha venido es la división tomando en cuenta el comportamiento térmico, eso de cuatro capas, ahí sí, eso es lo que más ha venido, eso sí han preguntado, ¿ya? O sea, preferible, me aprendo, es el de las cuatro capas, o sea, la división de la atmósfera según su comportamiento térmico o su comportamiento físico. ¿Ya muchachos? Muy bien, una vez que hemos repasado esta parte, ahora sí, no habría ningún problema en hablar específicamente de eh, problemas ambientales, ¿no? Ah, perdón, nos faltaba repasar esto: efecto invernadero. También te lo expliqué. ¿El efecto invernadero qué es? Ahí lo tienes: es un proceso natural, es algo natural en la Tierra. Es algo natural en la Tierra. Dice que este proceso natural es generado, es generado por la atmósfera. Es un proceso natural generado por la atmósfera. En el que el calor emitido por la superficie planetaria es absorbida por los gases de efecto invernadero. Ciertos gases absorben ese calor. ¿Sí? Los gases son llamados GEI, gases de efecto invernadero. Esa energía retenida, esa energía calorífica retenida, es que nos mantiene calientitos. O por lo menos nos mantiene a una temperatura adecuada para la vida, óptima para la vida. El efecto invernadero eh, da como resultado un confort. Para nuestra existencia. O sea, una comodidad para que exista la vida. ¿Sí? ¿Qué más? A ver. Hay una pregunta, creo. A ver, voy a ver. Saulo me pregunta, profesor, ¿y en los lugares fríos qué sucede? Ya, a ver, este Saulo, y no es broma lo que te a preguntar, ¿ah? ¿eh? Pero, ¿me puedes indicar un lugar frío? A ver, tú dime, un lugar frío que conozcas, que hayas escuchado. Ah, buena, 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 buena. Saulo me dice la Antártida. ¿Por qué en la Antártida hace frío? ¿Por qué en la Antártida hace frío? ¿Sí? Ya yo te cuento, pues. Primero, tendría que hablarte de la evaporación en la Antártida. ¿Ya Saulo? Tendría que hablarte de la evaporación en la Antártida. ¿Es mucha o es poca? ¿Tú qué dices, Saulo? Ahora conversando así como patas, ¿no? ¿Es mucha o es poca la evaporación? Claro, Saulo me dice, profesor, es poca. Así es, es poca, ¿sí o no? Profesor, ¿y eso qué tiene que ver? No, lo que pasa es que la evaporación genera vapor de agua. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Y el vapor de agua qué es? Ah, es un gas de efecto invernadero, pues. El vapor de agua está dentro de los GEI. Entonces, como hay poca evaporación, entonces habrá poca cantidad de vapor de agua. Recuerda que en la Antártida es un clima seco. Lo mismo sucede, mi estimado Saulo, lo mismo sucede en lugares altos. Por ejemplo, en el Ticlio, no sé si ustedes han escuchado del Ticlio, no Ticlio Chico, tu barrio, no, no, hablo del Ticlio, el verdadero Ticlio, ¿no? Ahí el clima es frío, es seco. Ya cuando te dicen clima seco es porque casi no hay vapor de agua en el ambiente, o sea, poca humedad. El ambiente es seco. ¿Y qué le pasa a tu piel? Tu piel también se reseca. Por eso cuando viajes a la sierra... No, la Sierra Alta, sobre todo, la Sierra muy alta, hay que llevar pues cremas humectantes, sobre todo para las damas que sí cuidan pues su, su piel. Los varones no, eh, se lavan la cara con ayudín, pero las damas no, las damas sí llevan su cremita de humectante, ¿no? porque saben que en, lo, en las zonas altas de la Sierra Alta eh, el clima es seco. Claro, como dice Israel en la Hanca, por ejemplo, en la región Hanca, según Pulgar Vidal, el clima es muy seco, hay poca humedad, hay poco vapor de agua. Claro. Ahora, ¿me entiendes, Saulo? ¿Me entiendes? Sí. ¿Me entiendes por qué, por qué en la Antártida hace tanto frío? Claro, muy bien, Saulo. Excelente, excelente. Y no solamente por eso, Saulo. ¿eh? Otra cosa más. Eh, CO2. ¿Cómo se origina el CO2? A ver, Saulo, o alguien que, que me pueda ayudar a eso. A ver, ayúdeme, ayúdeme. ¿Cómo se origina el CO2? Nadine me dice en las plantas. Sí, 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 sí. Eh? Nadine, eh, Nadine, como dice Nadine, eh, las plantas también pueden producir CO2. Producen oxígeno y producen CO2. ¿Sí o no? ¿Verdad? Ya. Claro que nosotros le damos las gracias a las plantas, sobre todo en la producción de oxígeno, ¿verdad? En la producción de oxígeno, sí. Eh, ya, aparte de las plantas, ¿cómo también se puede producir CO2 en el ambiente? A ver, alguien, alguien que me diga, aparte de las plantas. Las plantas también, pero no tanto. Otro, otro. Sofi, Sofi me dice, profesor, los volcanes. Claro, los volcanes, ya, ya, voy apuntando, voy apuntando, voy apuntando la placa. Nadine, Sofía. Marco, también me dice, los volcanes, profe. Nadine, excelente, Nadine. Eh, me dice, los humanos, profesor. Claro, la contaminación, ¿no es cierto, Nadín? Marcelo me dice, profe, la exhalación. Sí, 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 también la exhalación. Así es. Marquito me dice, qué va de combustible, profesor? Así es. Ya, tú dime, vamos a la Antártida. Vamos a la Antártida. Ponte tu casaca. Vamos a la Antártida. Vamos, vamos, vamos. Yo te pago, yo, yo pago, yo pago. ¿ya? Vamos a la Antártida, todos. Los, ¿Cuántos son? A ver, eh, 24 y 5 despiertos. A ver, vamos a la Antártida. ¿Sí? Pide permiso, oye, tu, tu mamá, tu papá. Vamos, pon tu mascarilla y tu protector facial. Vamos. A ver, ¿vas a encontrar ciudades en la Antártida? ¿Vas a encontrar grandes industrias en la, en, en la, en la Antártida? ¿Vas a encontrar fábricas con enormes chimeneas en la Antártida? No, vas a encontrar actividad volcánica grande en, 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 la, en la Antártida, actividad volcánica en, en, intensa en la, actividad volc en la Antártida. No. Entonces, ahí vas a encontrar eh, plantas como árboles, como decía Nadine, que nos dan CO2. No. Entonces, lógicamente, cuando tú vayas a la Antártida, vas a encontrar poco CO2. Vas a encontrar poca cantidad de vapor de agua. ¿Me entienden? Voy a encontrar poco vapor de agua y poco CO2. Conclusión. ¿Cuál es tu conclusión? ¿Ah? ¿Cuál es tu conclusión? Como hay poco vapor de agua y como también hay poco CO2, ¿qué va a pasar? Hay menos GEI. Claro, como dice Nadine, hay escasos GEI. Entonces, ¿hace frío o hace calor? ¿Hace? Hace frío, pero frío... El inclemente, ¿no? O sea, ese frío no, no tiene piedad. Ese frío es insoportable. ¿Sí o no? ¿Ahora me entiendes? Ahora sí está claro. Claro, Saulo. Así es, tú lo has dicho, tú lo has dicho. Ajá, así es. Claro, un frío, no tanto como Neptuno, ¿no, Israel? Pero. Es un frío insoportable, ¿no? Por lo menos aquí en el, en el planeta mmm, y en lugares donde puede acceder el hombre, la Antártida pues es uno de los lugares más difíciles para poder vivir, ¿no? Es accesible al hombre, sí, es accesible, pero es uno de los lugares más difíciles para poder vivir, ¿no? Hablo del hombre, ¿ah? ¿eh? Hablo del hombre eh, y de la Antártida, ¿no? ¿Queda claro? Muy no bien. <coughs> Digamos. Eh, como lo había dicho, ¿no? El efecto invernadero dice que esta retención de calor determina una temperatura óptima para los seres vivos. Entonces ya con, con esa idea ya, ya me estoy quedando. Creo que en mi cerebro está claramente de que el efecto invernadero es un proceso natural, es un fenómeno natural de la Tierra. Y qué bueno exista, porque eso ha permitido la retención de calor para que podamos vivir con confort, ¿no es cierto? Con confort, con eh, bastante comodidad, ¿ya? No solamente al hombre, ¿eh? Sino a los, a las diferentes muestras de vida, ¿está bien? ¿Qué más? A ver, ¿qué más, qué más, qué más? Los principales gases de efecto invernadero. Ah, ya, tiene que ser el vapor de agua, pues. ¿no? Lo que le, le contaba a, a Saulo, ¿no? Vapor de agua, ¿sí? Tiene que haber también dióxido de carbono, claro, dióxido de carbono. Entre los dos, ¿cuál es el más abundante? ¿Cuál es el que más encontramos entre los dos? ¿Vapor de agua o dióxido de carbono? ¿Cuál es el, que encontramos, el que encontramos más? ¿Ah? Claro, vapor de agua, así es, ¿no es cierto, Saulo? Más encontramos vapor de agua. Lo bueno es que el vapor de agua cumple un ciclo natural. Es parte de un ciclo natural, es parte de un ciclo bueno para nosotros, ¿no? Como que en ese ciclo el agua se recicla. Parece una redundancia, pero es así. En el ciclo del agua el agua se recicla. Qué bacán, ¿no? El agua se limpia, solita se limpia, qué bacán. El, el, el hombre lo contamina y el hombre lo echa a perder y la naturaleza o oh Diosito pues la limpia y otra vuelta nos da agua. Qué bacán. ¿Mm? Claro, como dice Saulo, y solo en la troposfera. Así es, solo en la troposfera, Después le sigue en cantidades, después le sigue el dióxido de carbono. Eh, aquí más vamos a mencionar, a ver, vamos a mencionar a el metano, otro gas de efecto invernadero, el metano o CH4 que en los últimos años ha aumentado el metano también, en las últimas décadas ha aumentado el metano, eh, ya sea por actividad eh, industrial o también por actividad eh, eh, productiva, ganadera, ¿no? Productiva, ganadera. Eh, la gran demanda de alimentos. ¿Cuántos somos en el mundo ya? En el mundo ya superamos los 7.500 millones de habitantes. En el mundo, más de 7.500 millones de habitantes. Y por supuesto, todos comen, todos abren la boca pidiendo comida. Muchos de esos alimentos, muchos de esos alimentos provienen de las actividades como la agricultura y la ganadería. ¿no? Pero el metano se ha incrementado más, más debido a la ganadería. ¿Sí? A la ganadería. Exactamente. Sí. Eh, lo que pasa es que cuando uno cría animalitos, sobre todo de los grandes, una vaca, un toro, un chancho, ¿no? Un cerdo, ¿no? Eh, Estos tienen que defecar. Estos también sueltan o liberan sus flatulencias. Eh, cuando digo defecar, en otras palabras, para que me entiendas, eh, dejan su caquita, pues. ¿ah? Y también sueltan sus flatulencias, o sea, sus peditos, pues. ¿ah? Y esos no es cualquier pedo, ¿ah? No es cualquier, esos sí son señores pedos, ¿ah? Sí, 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 yo pensé que era un maestro, pero no, 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 no. Las vacas, los cerdos, uff, ya lo que, es, bravos, ¿ah? Y a cada rato, por lo menos uno como ser humano, se contiene, lo piensa, con quién estoy a mi lado, ¿no? Eh, Pero los animalitos, ¿tú crees que se va a aguantar? No. ¿Qué van a decir? Acá está el profesor Hugo Suárez. No, me aguanto. Todo al contrario, ¿no? Se voltea y toda, me, me da la espalda y ahí suelta. Eh, estos animalitos, pues, justamente por ser animalitos, este, sueltan unas grandes cantidades de estos gases. Y dentro de esos gases, de las flatulencias o de la eh, de la, ¿cómo se llama? De la cuando se pudre también lo, las heces, eh, liberan metano, ¿no? Liberan metano. ¿Ya? El metano entonces se ha incrementado en los últimos años debido también al incremento, porque esto es en relación directa, ¿no? Eh, entre la ganadería y el, el metano, ¿no? ¿No, muchachos, no se olviden, ¿eh? porque eso fácil, fácil, te pueden preguntar en, sobre el origen del, del incremento del metano en los últimos años en, en nuestro planeta, ¿no? Otro gas de efecto invernadero, tenemos a el ozono, otro gas de efecto invernadero, también el ozono, ustedes me dijeron, ¿no? Que el ozono en la estratosfera... El ozono en la estratosfera retiene energía, ¿sí o no? Ya, ah, ya. Entonces es un gas de efecto menadero. Lo malo es que no hay mucho ozono. No hay mucho, es poco la cantidad de ozono. Y encima, en eh, años anteriores, eh, se ha estado reduciendo la cantidad de ozono. Es poquito y encima estaba reduciéndose. No sea malo. Profesor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el ozono? ¿Ya no se acuerdan? ¿Ya no se acuerdan? Y nos acuerdan de los CFC, ¿no? Eh, los clorofluocarbonos, los clorofluocarbonados, ese gas que el hombre ha creado, ese, ese gas que el hombre inventó, ¿no? Ya ese, ese gas, eh, los CFC, y los gases freones en general, eh, descomponen el ozono. Descomponen el ozono y a tal punto que provocó, pues, el deterioro. ¿no? el deterioro de la capa de ozono, abriendo grandes agujeros en la capa de ozono, ¿no es cierto, Saulo? Enormes agujeros ¿eh? del tamaño de Estados Unidos, imagínate, un agujero enorme. ¿ah? Claro, esos agujeros sobre todo estaban eh, en la Antártida, ¿se acuerdan? En la Antártida y en las zonas árticas también, o sea, tanto al norte como al sur. Menos mal, menos mal que se puso pues, las barbas en remojo se creó conveniente firmar acuerdos para frenar la producción de CFC y otros gases que estaban descomponiendo el ozono. Claro, muy bien, Marquito. Ahí surge justamente el protocolo de Montreal. El protocolo de Montreal. No, 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 no confundir con el acuerdo de París y el protocolo de Kioto. Eh, se parecen, en verdad. Tratan del ambiente, ¿no? Donde vivimos. Sí, es, eso es cierto. Tratan del ambiente donde vivimos. Pero el protocolo de Montreal es más antiguo. El protocolo de Montreal, Montreal es una ciudad en Canadá. El protocolo de Montreal es más antiguo. Fue firmado en 1987. Claro, ustedes no, no nacían, ¿no? Yo era, yo era un bebé, eh, un bebé de 10 años, creo. Pero en eh, el, 87, el 87, 1987 se firma el protocolo de Montreal. Eh, para ese entonces todavía no, no existía el protocolo de Kioto y de menos el Acuerdo de París, que es más reciente, ¿no? Y los países eh, deciden, pues, eh, sus representantes, eh, reunirse en la ciudad de Montreal, allá en Canadá, y justamente para tratar el problema del de aumento de gases que estaban destruyendo la capa de ozono. Y menos mal, menos mal, pues que se acordó la reducción de, este, de estos gases, ¿no? De estos gases como los CFC. Y ya se han dado los resultados, los resultados han sido positivos, ¿no? Tan así que se está... Eh, dando pues una proyección de que para el 2025, entre el 2025 y el 2030, si seguimos en, en el camino que estamos, eh, se haya regenerado totalmente la capa de ozono. ¿No? ¿Qué, qué bacán, qué bacán. Del 2025 al 2030 ya se haya regenerado totalmente la capa de ozono. Es más, en medios informativos ya hablan pues de una regeneración de la capa de ozono. Bueno, sobre todo en ciertos lugares, ¿no? donde se notaba, notaba la incidencia del de ingreso de radiación ultravioleta, ¿no? Por ejemplo, en ciudades como, como Lima, ¿ya? Como somos una ciudad cerca a la línea ecuatorial, esta incidencia va a ser mayor, o así sea, que hay que tener cuidado. Pero hay otras ciudades donde se podría decir que se ha vuelto a tener esa capa de ozono protectora, ¿no? Y de a poquitos, de poquitos hasta alcanzar, pues, eh, la regulación total de la capa de ozono. Pero eso sería ya eh, entre el 2025, como te digo, hasta el 2030, más o menos en ese periodo. Si seguimos con la prohibición y con la restricción de los gases que están destruyendo eh, la capa de ozono, ¿ya? Listo. Estos gases, eh, los FC... Eh, te digo la utilidad, de repente lo habíamos hablado ya, pero te digo la utilidad de los CFC. O sea, ¿para qué el hombre los crea, ¿no? ¿Para qué? El, el hombre crea su propio mal. Eso es, es, es casi innato, ¿no? El hombre siempre busca su autodestrucción. Hay que cambiar ese chip, pero la historia habla así, de que el hombre es un ser, una especie autodestructiva. Hay que cambiar, repito. Pero... <coughs> El hombre crea los CFC, los gases freones, con qué finalidad, para qué, cuál es el uso que se le da. Por ejemplo, es un gas refrigerante, refrigerante. Y también eh, puede ser utilizado como un gas propulsor, refrigerante o también propulsor. También es utilizado para espumas sintéticas, espumas sintéticas. Profesor. Si usted me dice gas refrigerante, eso me suena a refrigeradora. Tienes razón. Lo que pasa es que el CFC retiene calor, porque el CFC también es un gas de efecto invernadero. ¿Sí? Y retiene bastante, bastante calor. Entonces, si absorbe calor, a ver, pon los CFC en un motor dentro de una caja blanca. De aluminio, de lata. Resultado, refrigeradora. ¿Sí o no? Ahí está. Las refrigeradoras eh, eh, antiguas, sobre todo las antiguas, utilizaban CFC. Los CFC retienen, absorben calor. Si tú cierras en la refrigeradora, adentro de esa refri, hay una gran absorción de calor. Por eso la temperatura desciende. Y desciende bajo cero, ¿eh? menos 10, menos 20, menos 25 grados. Porque los fc hacen su trabajo ahí de absorción de calor. ¿Profesor, solamente en las refrigeradoras? No, también en los sistemas de aire acondicionado. Que tienen un ejemplo, ¿no? los autos. Los autos tienen su sistema de aire acondicionado. Y tú todavía cuando subes a un taxi reclamas, todavía, señor, hace calor, señor, por favor, prende su aire acondicionado, por favor. ¿no? Sobre todo en verano. O cuando vas a un establecimiento público comercial, ¿no? Eh, un banco o de repente a un establecimiento como acá nomás el Mall del Sur, en Totus, ¿no? Y de igual manera sientes una cierta frescura en el ambiente porque tiene su sistema de aire acondicionado. Profesor, ¿pero siguen utilizando los EFC? No, menos mal que no. Entonces, profesor, mi refrigeradora que le compré hace dos semanas, ¿ah? Con el bono que me dieron, me compré una refri, profe. Con el bono que me dieron, me dieron, me compré una refri. ¿Esa refri no tiene CFC? Entonces, ¿cómo hace para que la temperatura baje, descienda? ¿Cómo hace? Ah, ya, lo que pasa es que eh, hemos reemplazado a los CFC. Los CFC ya están restringidos ya. ¿Sí? Pero el hombre, como dice, ah, no, yo soy vivo, pues. Así dice el hombre, ¿no? Yo, yo soy vivo, yo soy lo máximo. ¿Qué hago? ¿Ah, ¿Qué hago? ¿CFC? Ya no. ¿Qué hago? Creo otro. ¿Tanto problema? ¿Sí o no? Como dicen ustedes, un clavo, saco otro clavo. Ya, acá se cumple eso. Dejo de producir CFC. Y ahora, ahora produzco otro gas. Invento otro gas. Pero que cumplan la misma función. Ejemplo, los hidrofluorcarbonos. Hidrofluorcarbonos. H. FC y ya no CFC. ¿Por qué? Porque el principal contaminante que destruía el ozono era el cloro. ¿Me dejó entender? Era el cloro. El cloro era el maldito ahí. El que descomponía el ozono. El ozono es O3. Entonces el, el hombre dijo: Ah, ya, el, el causante es el cloro. Ah, ya, 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 ya. Ah, está bien, pues está bien. Entonces lo que voy a hacer. Es crear otro gas, pero que no contenga cloro, pues tanto problema por el cloro. Creo el HFC. ¿Sí? Entonces, con el uso de los HFC, que no es el único, ¿eh? hay varios, ¿eh? Hay varios. No es el único. Pero yo te nombro este porque es el más conocido: los hidrofluocarbonos. Entonces, este hidrofluocarbonos ya no destruye el, el ozono. Ya no, ya. ¿Te das cuenta? Uy, profe, qué bacán, entonces, ¿ah? Sí, en cierta manera, sí, se podría decir que bacán, ¿no? Porque ahora los autos tienen su sistema de aire acondicionado ya no con CFC, sino con HFC. Y lo mismo las refrigeradoras y todo lo demás. Ah, profe, mira, qué bueno, qué bueno, o sé sea, que. Aquí... Sí, pues con razón hemos. Eh... Se ha. Se puede decir, se, se ha detenido, pues el la destrucción de la capa de ozono, ¿no? Sí, pero ¿sabes qué es lo malo de todo esto? ¿Sabes qué es lo malo de todo esto? De que esos de que esos gases que te estoy hablando, sobre todo de el H F C S es un gas que retiene calor. Si es un gas que retiene calor, ¿en qué se convierte? ¿En qué se convierte? ¿Ah? En un gas de efecto invernadero. ¿Sí? Es un gas de efecto invernadero. Hemos creado un gas de efecto invernadero. Bueno, no uno, hay varios, como te dije. O sea, hemos aumentado. Gases de efecto invernadero. Ya no deteriora la capa de ozono. Ah, qué bacán, eso es lo máximo. Porque también están los perfluorcarbonos. ¿No? Perfluorcarbonos. Hidrofluorcarbonos. Ya, estos son gases de efecto invernadero. Este también es un gas de efecto invernadero. Estamos aumentando gases de efecto invernadero. Consecuencia. Como dice Marcelo, como dice Marcelito, consecuencia. ¿Ah? Calentamiento global. ¿Sí? Calentamiento global. O sea, sanamos una herida, sanamos una herida y abrimos otra. Y esta otra es peor, ¿ah? ¿eh? El calentamiento global, de verdad, que trae peores consecuencias que el propio deterioro de la capa de ozono. De verdad. ¿eh? Peores consecuencias. Los dos son malos. Pero el calentamiento global es Peor. Como dicen ustedes, el remedio es peor que la enfermedad. ¿Sí? Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Mm? Ya, sabemos, ya sabemos el uso que el hombre le da a los gases freones, ¿no? O sea, a los CFC. ¿Ya? Ahí estaba como gas refrigerante y también te dije como gas propulsor. Gases propulsores. Profesor, ¿dónde voy a encontrar gases propulsores? ¿En dónde? ¿En qué productos? Por ejemplo, Adrianita, Adriana me dice: eh, en los frascos, en los frascos de aerosol. En los frascos en aerosol. ¿Se acuerdan? Perfumes, insecticidas, pinturas. ¿Han visto pinturas en aerosol? ¿En un frasco, si sí o no? En un frasco. Herméticamente cerrado. La pintura es un material muy denso. Es un material muy viscoso, ¿sí o no, Eduardo? La pintura que hay en un frasco. Es un material, la pintura es un material muy muy viscoso, muy 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 pesado. Ya, a ver, haz que esa pintura salga con fuerza. ¿Cómo hago? Porque la pintura es muy pesada, la pintura es muy densa, es una sustancia muy densa. Entonces, ¿cómo hago para que se haga con fuerza? Claro, tengo que añadir a ese frasco un gas propulsor. ¿Me dejó entender? Un gas propulsor. Y ahí entra tallar los FC. O oh, si sí, no, sus variantes. O sea, ahora sus variantes. A ver, Marcelo me dice, Marcelo me dice, eh, profesor, este, ¿en cuántos años en promedio los glaciares se retirían por completo? Mira, eh... En un pronóstico que dieron más o menos hace diez años, sí, hace diez años, decían, decían entre el 2050 al 2060. Pero ese pronóstico lo dieron hace diez años, eh, antes del Acuerdo de París, ¿no? antes de, de la agenda 2030, ¿no? Sí o no, antes de eso. Decían que para el 2050, 2060, ya los glaciares se, se iban a derretir por completo. Eh, menos mal que el Acuerdo de París, ¿no? Y todo lo que involucra la Agenda 2030, o sea, lo que hay que hacer para, para evitar justamente eso, ¿no? Y se está cumpliendo en cierta manera, se está cumpliendo, ya. Eh, Piero, Pierito Benítez me dice, profesor, el núcleo de la Tierra se ve afectado de alguna manera. Eh, no, no, el núcleo, el centro de la Tierra, no. Eh, eh, el núcleo está a elevadas temperaturas y en zonas muy profundas, muy profundas, ¿no? ¿no? No nos afecta, ni tampoco, ni nosotros afectamos al núcleo, ni el núcleo nos afecta directamente a nosotros, ¿no? O sea, no, por ese lado, tranquilos, ¿ya? Listo. Entonces, este, ya sabes que en el, el CFC es un gas propulsor, ¿no? Es un gas propelente. Permite la propulsión de ciertas sustancias, o sea, para que la sustancia se haga con fuerza, como los perfumes, los insecticidas o los frascos en pintu eh, con pintura, ¿no? Los frascos con pintura. Es, llevan aerosoles, pues son aerosoles, ¿no? En aerosol, ¿ya? Listo. Sigamos entonces. A ver, eh, no sé si sale por aquí otro gas más, otro gas, creo que a ver. Ah, ya, no, es la explicación solamente del efecto invernadero, pero con dibujito, ¿no? Con dibujito, con una imagen para eh, apreciarlo mejor. El efecto invernadero, ya sabes, es un proceso natural, es bueno, es positivo, donde la radiación solar pasa, ¿no? Pasa a la atmósfera, atraviesa la atmósfera, pero eh, una parte de esta energía se queda en la Tierra y otra parte es reflejada al espacio. Nos quedamos solamente con la parte buena, con la parte que necesitamos nada más es cierto? Esa parte que necesitamos de energía es gracias a los gases de efecto invernadero. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre efecto invernadero y calentamiento global? Bueno, el efecto invernadero ya sabemos, ¿no? La energía solar atraviesa la atmósfera, nos quedamos con una parte de esa energía cierto? Y la otra parte es de vuelta al espacio. Pero si nos quedamos con esa parte de la energía solar es gracias a ciertos gases, no a todos. Y esos ciertos gases los llamamos gases de efecto invernadero. Lo bonito de todo esto es que nos quedamos solamente con la parte necesaria de la energía, no con todo. En cambio, el calentamiento global ¿Qué sería? Ah, ya, esto ya es algo negativo. ¿Por qué? Porque en el calentamiento global justamente ha surgido porque ha aumentado las cantidades de gases de efecto invernadero. Aumentó el CO2, aumentó el metano. El CO2 a partir de la segunda revolución industrial aumentó. Con el uso de combustibles fósiles aumentó el CO2. El metano también aumentó, como te dije hace rato. ¿Te acuerdas? Te hablé de las vaquitas, de los cerdos, ¿no es cierto? Ya aumentó el metano. Otro gas de efecto invernadero ha aumentado bastante. El hombre ha creado gases artificiales, gases antrópicos, gases que no son naturales pero esos gases que el hombre ha creado también son de efecto invernadero. al final vamos a retener más energía de la necesaria. si retenemos más energía, aumenta la temperatura. y a ese aumento de la temperatura le llamamos calentamiento global. entonces, el calentamiento global, al resultado de la quema de combustibles fósiles, el uso de petróleo, por ejemplo, la deforestación, profesor, ¿cómo que la deforestación produce calentamiento global? No entiendo. Ah, ya. Cuando tú veas en, cuando tú veas en la selva, cuando aprecies, observas en, las, en la selva que están talando los árboles de manera indiscriminada, porque eso se llama deforestar, ¿no? Yo puedo cortar un árbol y no estoy deforestando, por si acaso. ¿eh? Yo puedo cortar un árbol y no deforesto. La deforestación es cuando haces eh, toda esta actividad de manera irracional. Ahí sí estás deforestando. Y encima no plantas. Peor todavía, pues. Cortas un árbol, planta 10. Corta un árbol, planta 10. Uno, 10. Sí? Así. Así debe ser. Entonces, ¿qué pasa cuando tú solamente cortas? Cortas, 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 cortas. Deforestas, de forestas, de forestas, ¿sí o no? ¿Qué pasa? ¿Ah? La vegetación, sobre todo los árboles. Son consumidores, son consumidores de CO2. De CO2. Los árboles consumen CO2. Ya, tú produces CO2 con tus actividades. Por ejemplo, el parque automotor, la, 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 las industrias, ¿no? Ya. Produce CO2. Los árboles lo consumen. ¿Sí o no? Lo consumen. Y nos devuelven oxígeno. ¿Se acuerdan en ese proceso fotosintético, el proceso de la fotosíntesis? Ahí, los árboles hacen eso. Las plantas en general, en realidad, ¿no? Pero sobre todo los árboles. Entonces, si encima vas a deforestar, pobres arbolitos, no, nos apoyan, nos dan su ayuda, consumen CO2, nos dan oxígeno y encima los cortas, o de verdad que eres maldito, ¿ah? Eh? De verdad. El hombre es una porquería, de verdad. ¿Sí? ¿Cómo vas a hacer eso, no? Decimos que los arbolitos bonitos embellecen el paisaje. Una cosa es ver un lugar todo desértico, con pura tierra, y otra cosa es cuando ves verdecito, ¿no? Las plantitas ahí, ¿ah? Con diferentes especies, con cannabis, es todo bien bonito, bien bonito. Y vienes y lo cortas. Mal lo eres, ¿no? Bien malo eres. ¿ah? Entonces la, la deforestación. También ha causado el calentamiento global, pues. Ha, ha disminuido la extensión la extensión de eh, la vegetación que debemos tener. Entonces, eso contribuye al incremento de gases de efecto invernadero. ¿Sí? Listo. Al final, acá en la número dos dicen: ¿no? al final la atmósfera retiene más calor. Y aumenta la temperatura. Uf, calentamiento global. Calentamiento global. ¿Y qué produce el calentamiento global? El calentamiento global, ¿qué va a producir? Derretimiento acelerado de los glaciares. Los glaciares, los nevados se van a derretir de manera muy acelerada, más de lo normal. Al final, los nevados y glaciares van a desaparecer. Si los glaciares y nevados desaparecen, desaparece la fuente que va a dar origen a los ríos. No vamos a quedar sin ríos. Profe, está bien, pero pues me quedo sin río. Ah, te vas a morir de sed entonces, pues. ¿Qué vas a tomar? ¿Agua de mar? ¿Agua de piscina? ¿Qué vas a tomar? ¿Ah? No, sí o no. Van a desaparecer los ríos. Agua de la luna. <laughs> sí, podría ser, ¿no? <laughs> agua de la luna. Eh, pero es así. ¡Ay! Ah, uno diría, ya, profesor, pues ya, total. Yo no me baño, ¿para qué necesito agua? ¿Sí o no? ya el agua que se está derritiendo de los glaciares van a través de los ríos y los ríos van al mar eso significa que el nivel del mar va a aumentar si aumenta el nivel del mar si aumenta el nivel del mar eso perjudica a las ciudades costeras dicen que si todos los glaciares y nevados desaparecen o se derriten, mejor dicho, si todos los glaciares y nevados se derriten en este momento, el nivel del mar aumentaría más o menos en 89 metros, en 89 o 90 metros. 90, 89 metros. Imagínate, ¿qué pasaría con el Callao? ¿Qué pasaría con el Callao si el nivel del mar aumenta 89 metros? qué pasaría con países enteros. Por ejemplo, Tuvalu, Tuvalu, Nauru, Kiribati son países en Oceanía. Claro, como dice Sofi, adiós callado. Así es. Y aparecería de repente va a reinar Aquaman. Marcelo, claro, también Japón, bueno, también tiene sus ciudades costeras. Todos los países con ciudades costeras van a salir perjudicados. Claro, menos Bolivia. Pero todos los países con ciudades costeras que tienen salida al mar, van a salir perjudicados. El problema, el problema entonces prácticamente es de todos. Porque Bolivia puede que no tenga mar, pero sí tiene nevados, sí tiene glaciares y también se van a derretir. ¿Te das cuenta? El problema es de todos. Y hay algunos que han generado más el problema. Por ejemplo, China, Estados Unidos, Rusia, la India, son los que más han generado este problema, ¿no? Más que el Perú. Sí o no, más que el Perú. El Perú también, pero no tanto como Estados Unidos, no tanto como China, ¿no? Esos ya se pasaron ya. ¿Sí? Listo, entonces. Ya, profesor, ¿y si tenemos un aumento en el nivel del mar? ¿Ya? Escucha bien, ¿eh? escucha lo que te voy a decir aumentó el nivel del mar. No solamente eso. Has incorporado agua dulce al mar. Si incorporas agua dulce al mar, ¿qué sucede? Ah, su densidad cambia. La densidad de las aguas del mar cambia porque le has incorporado agua dulce. Es más, el planeta se está recalentando. Eso quiere decir que también va a cambiar la temperatura del agua del mar. Cambia temperatura, cambia densidad, ¿qué sucede? Cambia el comportamiento de las corrientes marinas. Cambia el comportamiento de las corrientes marinas. Las corrientes marinas van a cambiar su dirección. Las corrientes marinas se van a alocar. ¿Por qué Lima tiene el clima que tiene? Nuestra ciudad Lima tiene este clima por el mar que tenemos y, sobre todo, por la corriente peruana o de Humboldt. ¿Qué pasaría si la corriente peruana o de Humboldt dejase de pasar frente a nosotros, o sea, en nuestro mar? ¿Qué pasaría si dejase de pasar la corriente peruana ¿ah? o de Humboldt? Nuestro clima va a variar. El clima cambia. Como dice Marcelo, el clima va a cambiar. ¿Sí? Y si el clima cambia, uno diría, ah, profesor, está bien, pero es que el clima cambie, pues, total. No, no, espérate, es que el hombre no se adapta rápidamente al cambio climático. El cambio de clima tiene que ser un proceso natural lento. Ustedes saben que para que cambie el clima de un lugar... Tiene que pasar más o menos 30 mil años. En ese proceso el hombre podría adaptarse, porque es lento el cambio, ¿sí? Pero cuando el clima cambia abruptamente, en pocos años, en 10, 20, 30 años, es un violento, muy rápido, y el hombre no tiene esa capacidad de adaptación. Más aún de los medios de los cuales depende. Por ejemplo, de las plantas. Las plantas pueden adaptarse a un nuevo clima. No, ¿verdad? Las plantas no pueden adaptarse a un nuevo clima. ¿Y qué sucede con las plantas? Van a morir. Tú que te dedicas a la agricultura, tú que te dedicas a la agricultura, cultivas plantas en ciertos lugares. Si cambia el clima, ¿qué sucede con las plantitas? Ya no van a poder desarrollar. ¿No es cierto? Ya no van a poder desarrollarse. Entonces, ahí generas un problema y un grave problema. Escasez de recursos, crisis económica. Y encima se van a dar fenómenos que antes no se daban. Por ejemplo, lluvias torrenciales. Imagínate que en Lima se den lluvias torrenciales, porque nuestro mar se va, se va a calentar, ¿no es cierto? Ya no está la corriente peruana, que es una corriente fría. Es de hecho que va a venir una corriente cálida, una corriente caliente. Nuestro mar se va a calentar. ¿Qué sucede? Lima se va a convertir en una ciudad más caliente de lo que es. Y va a empezar lluvias torrenciales, lluvias como en la selva. A ver que llueva solamente un día, como llueve en la selva, que llueva aquí en Lima. ¿Qué sucede con tu casa? ¿Qué sucede con mi techo que es de plástico? ¿Qué va a pasar? ¿Ah? ¿Te das cuenta? Mi techo va a tocar el suelo. Claro, mi, mi casa va a parecer el arca de Noé. ¿Te das cuenta? y las pistas acá nomás cuando hay llovizna, ha visto las pistas acá en San Juan de Miraflores en vía María del Triunfo como en la pista cuando hay solamente llovizna. Imagínate no que llueva como en la selva. No, tan loco. Eso va a generar pérdidas. Uf, como dicen ustedes, no huaicos, inundaciones y no estamos preparados para eso, genera pérdidas económicas. O sea, eso es cambio climático, pues. A ningún país le conviene el cambio climático. A ningún país le conviene el calentamiento global. Pero te das cuenta que todo tiene relación. El calentamiento global va a generar el cambio climático. ¿Sí? Eso en resumidas cuentas. ¿Hay calentamiento global? Entonces habrá cambio climático. ¿Es bueno el calentamiento global? No, no es bueno. ¿Es bueno el cambio climático? No, no es bueno. ¿Hagamos algo? Ya, hagamos. ¿Qué cosa? Protocolo de Kioto. 1997, protocolo de Kioto. Kioto es una ciudad de Japón. 1997. ¿Qué se hizo? ¿Sabes qué? Hay que restringir pues, esos gases de efecto invernadero. Hay que restringirlos. ¿Cuáles? ¿Vapor de agua? No. ¿Cuáles entonces? CO2. ¿Qué más? Metano. CH4. Lo restringimos. ¿Sí? Y por si acaso, nos vamos a reunir todos los años, ¿ya? Todos los años nos vamos a reunir. En diferentes ciudades del mundo. Porque todo esto tiene que ser democrático. ¿Le tocará a Lima? Sí, ya le tocó. ¿Qué año? 2015. En Lima. Ah, oh, perdón, 2014. En Lima. Y en 2015 se lo hizo en París. Y justamente en el 2015 se llevó a cabo pues, ese acuerdo, el acuerdo de París, el 2015, aunque entró en vigencia el 2016. Entró en vigencia el 2016. Ese acuerdo de París es prácticamente una variante de la, del protocolo de Kioto, porque trata de lo mismo. O sea, de frenar las emisiones de ciertos gases de efecto invernadero, no de todos. De ciertos gases, como están ahí, el CO2 o también el metano, entre otros. ¿Cierto? ¿Listo, chicos? Listo. Ahora vamos a ver, o vamos a seguir hablando de esto. Vamos a la siguiente imagen. Miren esta imagen: uno es efecto invernadero y el otro es calentamiento global. Y no solamente calentamiento global, también cambio climático, ¿no? Para que veas lo positivo y para que veas lo negativo. ¿Cuál sería efecto invernadero? ¿El de la izquierda o la derecha? ¿Cuál es el efecto invernadero? Fácil, ¿no? Entre esta imagen que tenemos aquí, pues el efecto invernadero comprende el de la derecha, ¿no? Claro, permite la vida, bacán, el confort. ¿ah? Nadie se queja, mira, las abecitas ahí. Claro. En cambio. En cambio, este es el efecto menadero, ¿no? En cambio, eh... ahí está, efecto menadero. Eh, en cambio, la, la imagen de la izquierda, bueno, ese sería calentamiento global y con la posterior con el posterior cambio climático. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Todo claro? ¿Alguna consulta? Si no, me dejas tu consulta ahí en el chat, no hay problema, ¿eh? ¿ya? Ahorita lo voy a leer. Listo. Y eh, aparece acá. Ah, Saulo me pide las claves. <laughs> a ver si me puedes dar a, a un momentito ya, Saulito. Ahorita llegamos a las claves, ¿ya? ¿Qué es contaminación? Me dice eh, aquí en la pantalla. Eh, ¿Qué es contaminación? Yo te voy diciendo algo. Contaminación es una alteración, pero negativa. Alteración negativa. Eso es contaminación. Alteración negativa de qué? De un cierto ambiente. De un cierto ambiente. Puede ser un ambiente acuoso, aéreo o de suelo, ¿sí? Pero un cierto ambiente. Alteración negativa. Ahora, si deseas también, acá aparece eh, otra definición, otra idea de lo que es contaminación. Acá está, mira. Ve. La contaminación es la presencia en el ambiente de materias, sustancias o formas de energía que impliquen molestia, grave riesgo o daño para la seguridad o la salud de las personas, el medio ambiente y bienes de cualquier naturaleza. Yo te dije que era una alteración negativa. Es lo mismo. La contaminación produce daño. Produce molestia, hasta riesgo en la salud. Puede provocar daños en los bienes que posee el hombre o bienes de la misma naturaleza. Por ejemplo, lluvias ácidas sobre Machu Picchu. Mira el daño, ¿no? Lluvias ácidas sobre Machu Picchu, sobre los restos arqueológicos. ¿Ah? Y ojo, la contaminación no solamente es de gases, de material acuoso o líquidos, no solamente es eh, materiales sólidos, también hay formas de energía hasta ondas sonoras que se convierten en parte de la contaminación. Si vas a unas a, a las avenidas acá de San Juan de Miraflores muy transitadas, a las avenidas muy transitadas de Villa de Salvador, San Juan de Miraflores sobre Villa María del Triunfo, ¿no? Avenidas donde hay un tráfico tremendo, que no paran pues, los conductores de, de aplastar el claxon, ¿no? De hacer sonar el claxon. ¿ah? Y la bulla, el bullice, todo eso genera dolor de cabeza, estrés. Ya, eso es contaminación. Contaminación no solamente es. Gases, líquidos, sólidos, no. Contaminación también puede ser electromagnética, audiovisual, auditiva, sonora, ¿no? Hay diferentes tipos de contaminación, ¿ya? Pero hablando específicamente de la contaminación atmosférica, ah, ya, entonces ahí sería contaminación del aire, ¿cierto? Contaminación atmosférica, contaminación del aire. Dice que acá. Eh, compuestos gaseosos, líquidos o partículas en concentraciones elevadas potencialmente nocivos para el hombre y su entorno. Eso sería pues, la contaminación atmosférica. Cuando uno incorpora, cuando uno añade compuestos gaseosos, líquidos o partículas eh, en concentraciones pues, elevadas. Clasificación eh, de estos contaminantes. Yo puedo clasificarlos en contaminantes primarios y contaminantes secundarios. ¿Sí? Pero cuál es la diferencia, ¿no? Entre primarios y secundarios. ¿Cuál es la diferencia? Ah, ya, que los contaminantes primarios dice que son vertidos directamente desde el foco de emisión. Vertidos directamente desde el foco de emisión. Por ejemplo, estás parado ahí en, en la vereda, estás ahí en el paladero, esperando tu carro. Eso pues se para ahí frente a ti un micro, ves antiguo de repente, ¿no? Llamando gente y no hay, nadie sube y se va, pero al momento de arrancar ese micro, bota pues un humo negro, ¿no? Y tú parado ahí, agitando tu, tu, tus manitos ahí para no queriendo doler eso, ¿sí o no? Automáticamente te has percatado de que del tubo de escape han salido gases, han salido contaminantes. Y no solamente gaseosos, ¿ah? también han salido eh, partículas eh, sólidas. Ceniza, por ejemplo, o el hollín. El hollín, la ceniza, ¿no? Ha salido del tubo de escape de ese micro. Pero ha salido directamente desde la fuente de origen. O sea, del motor. Por lo tanto, es un contaminante primario. ¿Me dejo entender? Porque salió directamente del foco o de la fuente. Por eso es primario. ¿Sí? o cuando veas en una fábrica, hay chimeneas en esa fábrica. Entonces, ese es contaminante primario, como en esta foto, ¿no? Como esta fotito que vi acá. Ahí, 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 ahí. Mira, vea, esto, ve, acá. Estos son contaminantes primarios. ¿Ve? Acá en la chimenea, ve. Son primarios. ¿Por qué? Porque están saliendo directamente de la fuente o el foco, que sería pues las fábricas. ¿Me dejó entender? Entonces, ese es el contaminante primario. ¿Sí? En cambio, el contaminante secundario, ah, ya, para que se origine un contaminante secundario, ya tiene que haber en el aire, ya tiene que estar en la atmósfera un contaminante primario. Ya tiene que estar ya. Ya tiene que estar. Pero ese contaminante primario le vas a sumar un componente propio de la atmósfera. Un componente propio de la atmósfera. Ejemplo, ejemplo, ya. Un auto, un auto arroja CO2, del tubo de escape arroja CO2, dióxido de carbono, ¿sí? Listo. ¿Qué es esto? Un contaminante primario, ¿cierto? Ya. Pero este CO2 empieza a ascender, empieza a ascender, empieza a elevarse. Y se encuentra con las nubes. Las nubes son de agua. O sea, pongo aquí H2O. ¿Sí? Estoy sumando CO2 más agua, agua de las nubes. Entre los dos se da una reacción química. Como nos enseñaron alguna vez, ¿no? En química, una reacción química. Producto de esta reacción química. ¿Qué voy a obtener aquí? Ah, ¿Qué me va a dar? ¿Qué me va a dar? ¿Alguien sabe? Lo que me va a dar como resultado aquí, lo que me va a dar como resultado aquí es ácido carbónico. Ácido carbónico. Y si es un ácido... Que ya forma parte de las nubes. Esto sería una nube, ¿no? Esto sería una nube. ¿ah? Conformada ya no por agua pura, sino por ácido carbónico. Ya, estas gotitas ya no va a ser agua pura. Estas gotas ya no va a ser de agua pura. Esas gotas van a ser de ácido carbónico. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Y esa gota cae. Esa gotita cae. Al momento que cae esa gotita, ya es lluvia ácida. Va a llover ácido carbónico. Es corrosivo, es ácido. Entonces, cuando caen acá las lloviznas, acá en San Juan de Miraflores, en Villa Salvador, cuando caen lloviznas, es lluvia ácida. Pero claro que la acidez del ácido carbónico no es tan corrosiva, o sea, no, no es un alto ácido. ¿Sí? Pero, ¿qué pasaría si en lugar del CO2 hubiese sido? SO2, o sea, dióxido de azufre, más agua de las nubes, ¿qué te da? Ah, ácido sulfúrico, ah, ese es peor, e ese ya es peor, el ácido sulfúrico ya es peor. Porque ese sí va a quemar las plantas, ese sí va a contaminar, va a contaminar los lagos, los ríos, ese ácido sulfúrico es peor. Menos mal que aquí en San Juan de Milaflores, vía María del Triunfo, vía El Salvador, Los Sur, Chorrillos, etcétera, no se da eso. A lo mucho, lluvias de ácido carbónico. ¿Sí? Ya. Entonces, el ácido carbónico o el ácido sulfúrico, ¿qué sería? ¿Qué sería el ácido? No la lluvia, sino ¿qué sería el ácido? El ácido sulfúrico, por ejemplo. Ya sería un contaminante secundario, ¿Cierto? ¿El carbónico o el sulfúrico? Cualquiera de los dos. O acá voy a poner el sulfúrico. Sulfúrico. Ahí, ahí está. Es un problema que con esta. ¿Ya? El ácido sulfúrico sería pues un contaminante secun, secundario. ¿Está bien? ¿Me entienden? El ácido sulfúrico se dio, se originó porque ya estaba el contaminante primario. Y ya había un componente de la atmósfera como las nubes. O sea, los dos se eh, unieron, se juntaron, reaccionaron y se formó el ácido sulfúrico. Y el ácido sulfúrico pues ya va a generar lluvias ácidas y ya sería pues un, algo perjudicial, ¿no? Muy bien, Andreita. Excelente, entonces. Ahí está lo que te estaba explicando, ¿no? Pero con dibujito ya. Ahí está la lista. Hay un grupito ahí de contantes primarios el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el dióxido de azufre, ¿no? Son contaminantes primarios y secundarios. Ahí también hay una lista, ¿no? de contaminantes secundarios, sobre todo el ácido sulfúrico. ¿Ya? El ozono. Escucha bien, el ozono, el O3 es un contaminante secundario. El O3, el ozono. ¿Por qué el ozono es un contaminante secundario? ¿Por qué? Ah, ¿A qué se debe? Te explico rápidamente, ¿ya? Te explico rápidamente. El ozono es bueno mientras está lejos de nosotros. Porque el ozono es un gas irrespirable. El, el ozono es irritante. El ozono está presente en la estratosfera. ¿Cierto? En la estratosfera. No aquí con nosotros. Pero, ¿qué sucede si aparece aquí? Uy, uy, uy. No, 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 no. Aquí con nosotros, no. Definitivamente no. Que se vaya en esta atófera, sí. Acá no. ¿Por qué? Porque es un gas irritante. Es, es un gas como que pica cuando tú respiras. Es como el gas lacrimógeno. ¿Sí? ¿Y cómo se puede formar ozono aquí? ¿Cómo se puede formar ozono acá? Ya, listo. Te digo cómo. Necesito un contaminante primario, ¿sí o no? ¿Cuál es ese contaminante primario? La radiación ultravioleta. UV. Ese es un contaminante primario. Repito que no todo contaminante es gas. Te lo dije. Hace menos de 15 minutos, te lo dije. No todo contaminante es un gas. Puede ser líquido, puede ser sólido o puede ser una forma de energía, como la radiación ultravioleta. Y tú sabes qué es dañino, ¿sí o no? La ultravioleta genera daño. Dependiendo qué tipo también de radiación ultravioleta, pero genera daño, ¿sí o no? Produce cáncer a la piel, sí o no. Si produce daño, ¿es un contaminante? Sí, es un contaminante. Produce daño, pues. Ya, este es el contaminante primario. Ahora ese contaminante primario le va a sumar un componente de la atmósfera, el O2, el oxígeno. ¿Es un componente de la atmósfera sí o no? Ya. Más otro componente de la atmósfera, que es el O1, o sea, oxígeno atómico. Si tú tienes oxígeno molecular O2, oxígeno atómico O1. Y radiación ultravioleta, ¿qué te va a dar como resultado? Resultado, ¿ah? Resultado el O3, ¿sí? El O3. O sea, vas a tener ozono aquí contigo. Vas a tener ozono y tú vas a tener, y lo vas a poder respirar el ozono. Uy, qué mala, ¿eh? qué mal. ¿Sí o no? No, pues. No puede ser. Profesor, ¿y, ¿y cómo la ultravioleta? ¿Y por qué acá hay ultravioleta? Yo, yo entiendo que hay oxígeno, bacán. Hay oxígeno molecular y hay oxígeno atómico. Eso lo entiendo, está con nosotros. ¿Pero ultravioleta? ¿De dónde vino? ¿Cómo vino? ¿Por qué vino hasta acá la ultravioleta? ¿Cómo vino? A ver, a ver, a ver, dime pues, explícame. ¿Ah? ¿Cómo vino el ultravioleta hasta aquí? ¿Cómo apareció la UV aquí, con nosotros? Porque tú mismo has deteriorado la capa de ozono que está en la estratosfera. Si has deteriorado la capa de ozono en la estratosfera, ¿qué sucede? La radiación ultravioleta, como hay grandes agujeros de la capa de ozono, ahora la radiación ultravioleta pasa libremente. ¿Hasta dónde llega? Hasta acá, hasta donde estamos nosotros. Entonces la radiación ultravioleta estuvo ingresando libremente. Ya no tuvo esa capa de ozono que nos protegía. La radiación ultravioleta llegaba hasta aquí, hasta la superficie, donde estamos nosotros. Y esa radiación ultravioleta, pues, va a generar ozono. Junto con el oxígeno molecular y el oxígeno atómico. Entonces, el ozono... Se ha convertido en un contaminante secundario. Y aquí el contaminante primario sería el ultravioleta. ¿Me pueden entender? Chicos, claro. Todo claro, como las aguas del río Rímac. ¿Sí? Lee esto. Muy bien. Bueno, este, después de esto. Uy, se me cayó el letrero. Eh, acá también es lo mismo. Lo que te, te estoy explicando. Estoy explicándote. Lo que sí me gustaría llegar a este, las preguntas, como me decía Saulo. Quiero ayudarte con las preguntas. Este material, ojo, lo tienes, lo tienes. Yo quiero a las preguntas. Ya un ratito, discúlpeme. Antes que este antes que se me vaya el tiempo, ¿ya? Ya, acá está. Es lo mismo que estamos hablando, por ejemplo, el interior de la capa de ozono, es lo mismo. A ver, eh, te ayudo con las claves, pero rápido, rápido, ¿ya? ¿eh? Porque ya está que me suena el estómago, ¿ya? Está que me suena la barriga. A ver, número uno, ¿cuáles son los gases de origen antrópico, antrópico, originados por el hombre, por el hombre, ¿ah? que descomponen las moléculas de ozono en la atmósfera, provocando el deterioro de la capa de ozono? ¿Cuáles serán? Los gases freones, CFC. ¿Cierto? Número dos, según el protocolo de Kioto y el Acuerdo de París, que al final es casi casi lo mismo, ¿no? Dice que entre los gases de efecto invernadero para reducir sus emisiones, no encontramos. No estaba. ¿Cuál? ¿Cuál no hay que reducir? ¿eh? El CO2, sí hay que reducirlo. El metano, sí hay que reducirlo. ¿El ozono hay que reducirlo? ¿Hay que reducirlo ozono? ¿Hay que reducir ¿o ozono? No, no hay que reducirlo. Al contrario, no, hay, no hay que reducirlo, no, hay que fortalecer la capa de ozono, o sea que ese no correspondía. Los HFC, sí, los hidrofluorocarbonos hay que reducirlo, ¿por qué? Porque están produciendo calentamiento global. Claro, ya no producen el deterioro de la capa de ozono, ya no, pero sí están produciendo el calentamiento global. Entonces hay que reducirlo. Uh -huh. En la número 3, a ver cuál es la número 3, a ver chicos. A pesar de sus, cantidad, de sus escasas cantidades, son de gran importancia para la vida de nuestro planeta. Y son los denominados gases de efecto invernadero. Entre estos tenemos, a ver, ¿cuáles son los gases de efecto invernadero? ¿Metano? Por supuesto, profesor. Metano. ¿Hidrógeno? No, no. El neón tampoco. Solamente metano. O sea, letra A. Letra A. Así es. Muy bien, Danielito. Lo máximo. Saulo, muy bien, excelente. Eh, la, número de, eh, cuatro, la número cuatro. La agenda 2030 en el plan global para la erradicación de la pobreza, porque también de eso trata la agenda 2030. La lucha contra el cambio climático también tiene que ver con lo económico, lo, lo social y también tiene que ver con lo ambiental. Esa agenda 2030 tiene que ver con los tres aspectos, ¿no? La, lo económico en los países, la, la mejora económica también el bienestar de la sociedad, así como el cuidado del ambiente, ¿no? Eso se va a tener en cuenta en la Agenda 2030. ¿Sí? ¿Y qué más dice la reducción de las desigualdades más ambicioso algo, alguna vez adoptado por la comunidad internacional? Para hacer este compromiso una realidad, se aprobaron 17 objetivos del desarrollo sostenible y... 169 metas asociadas a ellos. De acuerdo con los objetivos y metas en mención, ¿cuál de las siguientes afirmaciones tiene mayor implicancia en la calidad del aire atmosférico? O sea, tiene que ver con eh, la parte del cuidado de la conservación del ambiente que tenemos. Y la respuesta es la primera, si no me equivoco, ¿no? Ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios de energía modernos y sostenibles para todos eh, en los países, para todos los países en desarrollo. Sí, esta de acá. De todas maneras, esta de acá es. ¿Sí? La letra A. Ese tiene, este tiene que ver con lo que me están pidiendo. Calidad del aire. Por ejemplo, ¿no? Ya no utilizar petróleo o gasolina en los motores. Si no, ahora voy a utilizar, pues, servicios con otra tecnología, otra fuente de energía, que puede ser energía solar ¿ah? o la utilización del hidrógeno. Ahora, por ejemplo, ya, ya hay eh, autos electrónicos, ¿sí o no? O también motos electrónicos, si ¿sí se han visto. ¿Mm? Ya dejamos de lado el uso, pues, eh, de la gasolina, del petróleo y ahora tenemos ya otras fuentes de energía, ¿sí? Y eso tiene que ver pues, con el ambiente, sobre todo con el aire, como dice acá. La número 5, ¿qué marca este número 5? A ver, a ver, número 5. Ya, muy bien, acá Daniel me dice letra C, Salud me dice letra C. Eh, yo les creo, ¿eh? pero por si acaso voy a leerlo. Respecto a los gases atmosféricos de tipo variables, o sea, los de efecto invernadero. Los variables son de efecto invernadero. Hay que marcar verdadero o falso, según corresponda. Eh, ¿Son compuestos gaseosos y destacan por ser termorreguladores? Sí, ¿no? Verdadero. Muy bien. Verdadero. Dos, ¿su aumento incontrolable está generando desequilibrio en el patrón climático? Claro. Cambio climático, pues. Eh, tres, ¿son los más abundantes en la atmósfera baja? No, 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 no. Los más abundantes son nitrógeno y oxígeno. Y no son gases variables, son permanentes. Entonces, la número dos es falsa. La cuarta. Estos surgen a partir de actividades antrópicas, más no por fuentes naturales? No, sí se puede dar por fuentes naturales. Por ahí Sofía nos dijo, por ejemplo, actividad volcánica. La actividad volcánica, o por, también Nadine creo, o, o Adriana, no me acuerdo quién dijo, que era por las plantas. ¿no? Nadine creo que dijo, ¿no? Nadine, el CO2, también por las plantas. O sea que no es solamente por actividad del hombre, también puede darse por fuentes naturales. O sea que las dos primeras son verdaderas y las dos segundas son falsas. Es correcto lo que decían sus compañeros, ¿no? Ahí Saulo y Daniel. ¿Qué más? Número seis, a ver, número seis. Te ayudo con estas diez al menos y no vamos a estar tranquilos, ¿ya? Eh, número seis dice, el aumento observado en más de un siglo de la temperatura del sistema climático de la Tierra ha dado como consecuencia trascendental, ¿qué cosa? A ver, el aumento de la temperatura. ¿Desaceleración de la desglaciación? No, 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 no. Aceleración de la desglaciación, ahí sí. Entonces, la uno no puede ser. Dos, el aumento del nivel freático. Profesor, ¿qué es eso? ¿Qué es el aumento del nivel freático? O sea, el aumento del nivel del agua subterránea. Si la temperatura aumentó, si la temperatura aumentó, como dice aquí en la pregunta, aumentó la temperatura. Los hielos se derritieron, se están derritiendo. Parte del agua se filtra. Y si parte del agua se filtra, ¿qué sucede con el nivel? ¿Aumenta, sí o no? El nivel del agua subterránea aumenta. Se le llama también nivel freático. Es el nivel de las aguas subterráneas. Ha aumentado el nivel del agua subterránea porque el agua se está filtrando. Entonces, la número dos sí es. La uno no. La dos sí. Y la tercera, debido al aumento de la temperatura el nivel del mar disminuyó? No, aumentó. Si los glaciares están que se derriten, ¿aumenta el nivel del mar sí o no? O sea, tampoco puede ser la 3, solamente es 2. O sea, letra a, letra B. ¿Ya? Vamos al número 7, a ver, número 7. El 11 de diciembre de 1997 se firmó el protocolo de Kioto, ciudad japonesa, Kioto. ¿Pero para qué? ¿Qué medida se optó? ¿Para qué? A ver, acá me dice, Saulo me dice el número 7, letra C. Daniel me dice letra A, vamos a ver. Eh, protocolo de Kioto, ¿no? ¿Cuál es su objetivo? Reducir las emisiones de ciertos gases de efecto invernadero. Ah, así es, esa es, letra A. ¿Sí? Para eso, Protocolo de Kioto. Reducir las emisiones de ciertos gases, no de todos, de ciertos gases de efecto invernadero. Ahí estaba el CO2, el metano, entre otros. Claro. ¿Sí me entiendes, verdad, Saulo? Bacán, ¿no? ¿Sí me entiendes? ¿Todo claro? Sí, muy bien, muy bien. Y la número 8, a ver, falta poquito, falta poquito. Número 8, respecto a las causas del actual cambio climático, determine verdadero o falso, eh, falso. Causas del cambio climático, no dice consecuencias. ¿eh? A ver, gases de efecto invernadero por causas naturales, óxido de nitrógeno con ignición de combustibles fósiles. Dióxido de carbono para, por las industrias, transporte, deforestación, metano por la ganadería, ¿cuál sería entonces? ¿Mm? Claro, la última, ¿no? Letra D. De todas maneras, de todas maneras. Porque el cambio climático no es tanto en estos momentos, ¿no? El cambio climático no ha sido algo natural en estos momentos. Quizás en otra parte, en otro momento de la historia de la Tierra, pero ahora no. Ahora es netamente por causa humana. Por eso la número uno no puede ser. La número uno no puede ser. Por eso la número uno es falsa. ya La nueve. Para terminar a ver la nueve y la diez, me quedan dos. ¿Ah? Dice: corresponde a una característica o particularidad del ozono. ¿Ah? ¿Cuál sería? ¿Es un contaminante secundario en la troposfera? Sí, ¿verdad? ¿Era secundario, sí o no? Sí, sí. En la troposfera es un contaminante. En la estratosfera, no. Ahí no es un contaminante. ¿Cierto? Lee esto. Profesor, ¿pero no es color amarillo verdoso? No, no, no. ¿Amarillo verdoso? ¿Qué color flema? No, no, no. El ozono es un color medio azulado. Un color medio azul, azulino. Ese es el color del ozono. ¿Ya? Acá la respuesta es letra A. Letra A. Y la número 10 y última, a ver, es para relacionar, relacionar, ¿no? ¿Cuál sería? A ver, relacione correctamente. Sobre las capas atmosféricas y su correspondiente característica. Tropósfera, ¿qué pondrías ahí? Más aerosoles, claro, más polvo, por ejemplo, más nubes, aerosoles, ¿no? nubes, polvo. Eh, Estratósfera, capa de los procesos fotoquímicos del ozono. Este es O3, ¿eh? ozono, O3. ¿ya? Es correcto. Y la termósfera, capa de la ionización del hidrógeno, o sea, de la ionósfera. ¿no? O sea, la respuesta acá es. Letra B, letra B. ¿Ya muchachos? Listo, ojalá que eh, hayan este, podido comprobar sus respuestas. ¿Ya, chicos, ahí nos quedamos, un fuerte abrazo. Catecita, ahí te dejo con los chicos, gracias muchachos por su atención. Gracias profesor, que tenga buenas tardes. Chicos, recordarles que mañana tenemos tutoría a las 8 de la mañana, así que por favor conéctense temprano. Y ayer no subí el archivo de historia universal, ya lo pueden encontrar en el Classroom, en, los, en las entradas del día de ayer. Me, se me había pasado subirlo, así que ya lo pueden encontrar. Y ahora subo las grabaciones de las clases de hoy. Que tengan bonita tarde, hasta luego.